es la primera vez en la historia de nuestra belleza México, desde Señorita México, que no vamos a Miss Universo. Me siento muy tranquila, fue la mejor decisión. Yo ya lo había platicado con la organización y respeto, acepto lo que decidieron. Fue lo mejor para el país. Sí, ir a Miss Universo es una meta muy importante que no voy a ver florecer, pero es mucho más importante la lealtad y el compromiso con él. Ya llevaba varios meses preparándome, pero pensándolo bien, yo iba a estar en ese escenario con la banda de México, no de Wendy. Entonces este no era un sueño individual. Yo siento que había mucha gente detrás de mí y para mí es más, mucho, mucho más importante la lealtad y el compromiso con mi gente, con mi país. Hola, los saludo con mucho cariño. Mi historia como Nuestra Belleza México comenzó hace un año de muchos retos que me obligaron a desarrollar mi capacidad de adaptación. En los últimos meses surgieron comentarios hacia nuestro país que no eran fieles a mis ideales y a los de tantas personas que luchan día con día en búsqueda de una mejor vida. Bajo esas condiciones, me era imposible competir en Miss Universo. Ahora que la situación ha cambiado, tiene sentido continuar la lucha y demostrar la nobleza y el carácter valiente que nos identifica. Me he preparado arduamente por esa corona y por eso me llena de orgullo compartir con ustedes que México regresa a Miss Universo. Le quisiera dar gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino, a la señora Julia Morley, que me mostró su apoyo en el momento más difícil, a Televisa, a Nuestra Belleza México, especialmente a mi directora Lupita Jones, que me hicieron sentir respaldada, a mi familia, a mis maestros, a Carla Estrada por darme la oportunidad de crecer profesionalmente, a todos mis compañeros de hoy y sobre todo al público que me ha demostrado su fidelidad, como en toda la vida, en las buenas y en las malas. Daré lo mejor de mí y espero seguir contando con todos ustedes. Les mando un beso y un abrazo.